Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este curso de nuestra parroquia de Barba sobre San José, conociendo a San José. Vamos a iniciar con una oración a San José para encomendarle este momento de meditación precisamente sobre él y de manera muy, muy especial para encomendarle nuestro país, Costa Rica y el mundo entero, para que cese la pandemia que estamos sufriendo y para que nos ayude en la conversión de nuestros corazones, del regreso de todos nosotros cada día más, de la unión de todos nosotros cada día más con el Señor. Y hoy vamos a hacer la oración que el Papa León XIII compuso en honor a San José y de la cual vamos a hablar en esta charla. Entonces comenzamos rezando juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores, vicios y la pandemia. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que trataremos hoy con la gracia de Dios es San José en el magisterio de la Iglesia. El Papa Francisco nos dice en su carta apostólica sobre San José de diciembre del año pasado que el santo sobre el cual más ha hablado el magisterio de la Iglesia después de la Virgen María es San José. Y efectivamente existen muchos documentos muy bellos de los papas que tratan sobre San José, sobre todo a partir del Beato Pío IX y hasta la fecha con el Papa Francisco. Ustedes podrán ver en los textos de este curso una lista bastante completa de todas las intervenciones más importantes de los papas sobre San José y muchos de estos textos. Pero además, del sitio oficial del Vaticano, la Santa Sede, bajo cada uno de los papas, ustedes pueden descargar gratis todos estos discursos y estos documentos. Las referencias de los papas a San José se encuentran en los diferentes documentos que los papas escriben. La semana entrante veremos, Dios mediante, las intervenciones de los papas relacionadas con la presencia de San José en la liturgia y en la piedad popular. Hoy nos referiremos a los siguientes documentos papales: encíclicas,
exhortaciones apostólicas y cartas apostólicas. Varios de estos importantes documentos de diferentes papas mencionan a San José, y los papas León XIII, San Juan Pablo II y el Papa Francisco le han dedicado un documento entero a él. Homilías y Ángelus que pronuncia el Papa los domingos a mediodía. Es muy común que si la misa o el Ángelus de ese domingo caiga en 19 de marzo o en 1 de mayo, se dedique a San José y el Papa hable sobre San José. Las audiencias. En las catequesis que dan los papas, en la audiencia del miércoles, también encontramos referencias a San José, y cuando esa audiencia ha caído en 19 de marzo o en 1 de mayo, que son las dos fiestas litúrgicas dedicadas a San José, el Papa pues se va a referir enteramente a San José ese día. Tal es el caso sobre todo en los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. También es común que en los aniversarios de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia y por el Beato Pío IX y de la primera encíclica sobre San José del Papa León XIII, los papas escriban documentos para celebrar estos aniversarios, a los 50, a los 100 y últimamente a los 150 años de estos eventos, los papas siguientes escriben algún documento sobre San José para conmemorarlo. También algunos papas lo han mencionado en radiomensajes, como daba el Papa Pío XII, en la época no, casi no había televisión ni las cosas que tenemos ahora, entonces él se comunicaba por la radio, lo mismo que en discursos y cartas. San Juan XXIII encomendó el Concilio Vaticano II a San José y el Papa Francisco, como ya leemos, promulgó un año entero dedicado a San José. Entonces, de este grupo bastante, bastante grande de escritos sobre San José, esta noche vamos a meditar en particular los escritos de cuatro papas: el Beato Pío IX, León XIII, San Juan Pablo II y el Papa Francisco. Un poco para que vean ustedes también la manera como los papas a lo largo de los tiempos han ido enfocando la figura de San José. Empezamos con el Beato Pío IX, que fue papa de 1846 a 1878, uno de los papados más largos de la historia de la Iglesia, junto también con el del Papa León XIII y el de San Juan Pablo II. El Beato Pío IX fue muy devoto de la Virgen. Recordemos que es precisamente el Papa que proclamó en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y también fue muy devoto de San José toda su vida. Y él mismo habló de su devoción a San José. Por ejemplo, cuando acogió la petición de extender la fiesta del patrocinio de San José a toda la Iglesia, dice que lo hace porque está plenamente conforme con esa singularidad, esa singular piedad que él siente hacia San José. Y cuando lo declaró patrono de la Iglesia Universal, dice que lo movió la singular devoción que desde la adolescencia lo ha colmado hacia el patriarca San José. Ya a los 26 años de edad, o sea, jovencito, cuando era apenas un novel sacerdote, en 1823 el Beato Pío IX predicó una novena en honor a San José en la iglesia de San Ignacio en Roma, una iglesia muy importante en Roma, en la que mostraba pues este amor que él le tenía a San José y este aprecio por la misión de San José. Y apenas un año después de ser electo papa, el 1 de septiembre de 1847, se publica el decreto
en que extiende la fiesta del patrocinio de San José a la Iglesia Universal. Si Dios quiere, la semana entrante hablaremos de ese tema de la liturgia. También otro detalle para que vean cómo pues la devoción se demuestra de muchas maneras en varias obras de arte que el Papa mandó hacer para celebrar la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada de María, pedía que fuera incluido San José, ya que cuando se hablaba de la Virgen y hasta cuando se pintaba o se esculpía la Virgen, que de alguna manera se incluyera también a San José. Entonces veamos las enseñanzas que nos da el Beato Pío IX en dos documentos suyos. El primero es el decreto que se llama Inclitus Patriarca Joseph, el ilustre patriarca José, que extiende la misa y el oficio, o sea, lo que hoy llamamos la liturgia de las horas, de la fiesta del patrocinio de San José a toda la iglesia. Entonces, con este documento, aparte de extender esta fiesta a toda la iglesia, por primera vez en un documento del magisterio de la iglesia, se expone muy sintéticamente, pero se exponen los principios de la teología josefina. ¿Y qué nos dice el Papa? Nos dice que Dios Padre Omnipotente enriqueció a San José con gracias muy singulares, con carismas celestes muy especiales, para ser el padre putativo, o sea, el padre adoptivo de su hijo unigénito y el verdadero esposo de la reina del mundo y señora de los ángeles. Por cierto, que la llama así como nuestra patrona, señora de los ángeles. Y recuerdan que Jesús en una parábola habla del siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel, que supiste ser fiel en lo pequeñito, pues ahora te pondré en lo grande, explica Jesús en esa parábola. Pues el Papa lo aplica a San José y dice que San José llevó tan perfectamente todas las partes de este oficio que Dios le confió, que realmente merece la alabanza y el premio de siervo bueno y fiel. O sea, si en alguien se cumplen esas palabras de la parábola de Jesús, es en San José, el siervo bueno y fiel, que obedeció en todo, constantemente, incesantemente, la voluntad de Dios y con una prontitud, dice el Papa, casi inenarrable. Vamos a ver que todos van a insistir en esto porque lo dice el Evangelio. O sea, cada vez que Dios le pedía algo a San José inmediatamente obedecía. Una de sus grandes características. Y dice el Papa que San José agradó tanto a Dios que quedó constituido en amado de Dios. O sea, una de las criaturas más amadas de Dios y que ya lo ha coronado de gloria y honor en el cielo. Y en el cielo, dice el Papa, le dio un nuevo oficio. ¿Cuál es? Que nos ayude a nosotros con sus copiosos méritos, con su intercesión, y dice para que nos alcance lo que la posibilidad humana no puede obtener. Vamos a ver que una oración que le gusta mucho al Papa Francisco va en esta misma línea. O sea, acudir a San José sobre todo en todo, pero sobre todo en aquellas cosas que parecen imposibles, aquellas cosas que se ven tan, tan difíciles. Algo así como pues, el momento que estamos viviendo en Costa Rica con la pandemia, ¿cuánto debemos acudir a San José? Y nosotros los costarricenses con mayor razón, puesto que nuestra ciudad capital se honra de llevar el nombre de San José. Entonces, ¿cómo debemos acudir a nuestro patrono San José para que nos ayude en este momento tan difícil? A nosotros y a todos los países del mundo, porque todos estamos sufriendo por esta misma pandemia. Entonces, con esa confianza del poder grandísimo de intercesión que tiene San José. De hecho, le da
el Papa el título de Misericordioso Mediador. No es un título muy común, pero es un título muy lindo que le da el Beato Pío IX a San José. Misericordioso Mediador y eficaz patrono ante Dios. Y entonces dice que sin duda el San José acogerá nuestras súplicas e intercederá por nosotros ante el Señor y sentiremos su ayuda y su protección. El segundo documento del Beato Pío IX que les quería mencionar es otro decreto de la Congregación para los Ritos que se llama Quae Magnum Deum. Son nombres curiosos porque están en latín, se acostumbraba ponerle, o se acostumbra todavía ponerle a los documentos del Papa el nombre de las dos primeras palabritas con las que comienza el documento. Y este documento es importantísimo, es del 8 de diciembre de 1870 y es el documento por medio del cual el Papa proclama a San José patrono de la Iglesia Universal. 8 de diciembre de 1870, San José fue declarado, lo que ya era desde siempre, el patrono de la Iglesia Universal. Y en este documento, el Beato Pío IX hace un paralelo entre San José y el San José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob y Raquel, que recordarán vimos la semana pasada. Veamos cómo lo propone el Beato Pío IX. Dice, del mismo modo que Dios constituyó al otro José, el hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para que asegurara al pueblo su sustento, así también al llegar la plenitud de los tiempos, y enviarnos a su Hijo unigénito Jesucristo para nuestra salvación, Dios designó a otro José, del cual el primero era, dice, un símbolo, y lo constituyó Señor y Príncipe de su casa y de su posesión, y custodio de sus tesoros más preciosos. O sea, el faraón de Egipto ponía en manos de José los terrenos, la población, las riquezas del país de Egipto, y dice el Papa, pues Dios ha puesto en manos de nuestro José algo infinitamente de mayor valor. Sus dos tesoros más preciosos, que son la Inmaculada Virgen María y el Hijo Unigénito de Dios Jesucristo, y al cual se va a someter el Hijo de Dios, o sea, lo va a obedecer como a su papá aquí en la tierra. Y sigue diciendo ya en un poquito otra línea el Papa, que aquel que tantos reyes y profetas del Antiguo Testamento anhelaron contemplar, José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal, dice el Papa. O sea, recordarán, el mismo Jesús lo dice, que tantos del Antiguo Testamento que anhelaron ver su día y no lo llegaron a ver, nada más de lejos. En cambio, San José no solamente vio a Jesús, como tantos contemporáneos de Jesús lo vieron, sino que lo tuvo en esa intimidad de los 30 años de vida en Nazaret, conversando, abrazando, besando a Jesús. También el Papa, inspirado en el José del Antiguo Testamento, hace un paralelo lindísimo con la Eucaristía. Dice que José, con cuidado solícito, alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna. O sea, nos está diciendo el Papa que San José, con su cuidado solícito, con el propio sudor de su frente, va a alimentar a Jesús, que luego se va a convertir en nuestro pan, en nuestra Eucaristía. Y por eso dice que la Iglesia siempre ha venerado con sumo honor a San José y ha implorado su intercesión, sobre todo en los momentos de mayor angustia.
Y efectivamente así ha sido. Bien, después de estos dos primeros documentos importantes sobre San José, pasemos ahora a otro papa, el Papa León XIII, que fue papa de 1878 a 1903. Y el Papa León XIII fue muy devoto de la Virgen María, entre paréntesis, todos los papas son muy devotos de la Santísima Virgen, sino no podrían ser papas sin la ayuda de la Virgen, jamás podrían llevar adelante el peso del papado. Pero efectivamente lo vemos cumplido en la vida de los papas. El Papa León XIII fue muy devoto de la Virgen y del Rosario. Imagínense que escribió alrededor de 13 encíclicas sobre el Rosario. O sea, muchas veces para el mes de octubre le gustaba escribir encíclicas para explicar y promover el rezo del Rosario. Y nos hablaba de la importancia de rezar el rosario, de acudir a la Virgen, cuya tutela, dice, ha sido siempre muy eficaz. Porque sabemos que tenemos, dice el Papa, una ayuda segura en la maternal bondad de la Virgen. Tenemos una ayuda segura en la maternal bondad de la Virgen y estamos seguros de que jamás pondremos en vano nuestra confianza en ella. Jamás pondremos en vano nuestra confianza en la Virgen. Y si en innumerables ocasiones María ha mostrado su poder auxiliando al mundo cristiano, ¿cómo vamos a dudar, dice el Papa León XIII, que ahora también nos ayude? Igualmente lo podríamos decir en este momento que estamos viviendo de la pandemia. Si la Virgen, y en nuestro caso nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles, en tantas ocasiones nos ha demostrado su maternal bondad y su auxilio, ¿por qué dudar que ahora ella también nos va a ayudar? Pero debemos acudir a ella y debemos poner de nuestra parte, ¿verdad? No es acudir a la Virgen y, por decirlo de alguna manera muy, muy sencilla, no usar la máscara, ¿verdad? No usar el cubreboca, la mascarilla. Acudo a la Virgen, pero también cumplo con lo que debemos hacer para salir adelante, pero con esa confianza de que la Virgen nos ayudará. Bueno, pues este Papa tan devoto de la Virgen también fue muy devoto de San José. Y ya en la primera alocución al Colegio de Cardenales, recién electo Papa, y en su primera carta encíclica como Papa, puso su pontificado bajo el patrocinio de la Virgen Inmaculada Reina de los Cielos, de San José y San Pedro y San Pablo. Y noten que es significativo, ya en estos papas, San José aparece antes de los apóstoles. Inmediatamente después de la Virgen, tenemos a San José. Luego ya el resto de los santos, ¿verdad? Pero él ocupa el lugar principal después de la Virgen, en la comunión de los santos. Y algo muy importante es que el Papa León XIII escribió la primera encíclica sobre San José. Ya con este tipo de documento muy importante de los papas, que se llama una carta encíclica, el Papa León XIII va a escribir la primera carta encíclica sobre San José. Y antes de analizarla, les quiero mencionar algo muy importante, y es que esta encíclica termina con la oración a San José que rezamos al inicio de nuestra charla de hoy. Y lo importante es el hecho de que el Papa León XIII pidió en esta encíclica que esta oración o una oración a San José fuera rezada siempre al final del rosario. Y el Papa Francisco ha recordado recientemente la importancia de cumplir este deseo del Papa León XIII, que al principio esta oración era muy popular, se rezaba mucho, y tal vez después perdimos la
costumbre tan importante de que cuando recemos el rosario nos acordemos también de San José. Entonces el Papa Francisco también nos ha pedido que volvamos a poner atención a esta petición del Papa León XIII. No es necesario que sea con la oración del Papa León XIII, puede ser con las oraciones a San José que nos ha dado el Papa Francisco o cualquier otra oración a San José aprobada por el Magisterio de la Iglesia. Lo importante es que cada vez que recemos el rosario, nos acordemos de San José. No lo dejemos por fuera del rezo del Santo Rosario. El Papa León XIII también alaba la costumbre de dedicar el mes de marzo, a San José. O sea, que sea un mes, como mayo se lo dedicamos a la Virgen, que el mes de marzo sea un mes dedicado a San José. Y pide que se celebre con mucha solemnidad el 19 de marzo, que es la solemnidad de San José. Es más, llega a decir el Papa que ojalá fuera fiesta de precepto en todos los países del mundo. Pero aunque no lo sea en el país de cada uno de nosotros, que nosotros lo celebremos con toda la devoción del mundo. Y dice, por lo menos un triduo de oración antes del 19 de marzo para solemnizar la fiesta de San José. Y antes de pasar a esta primera encíclica sobre San José, también les menciono brevemente que tal vez ustedes recordarán que San Juan Pablo II tenía la costumbre de terminar muchos de sus documentos, de sus homilías, con una referencia a la Virgen. Terminaba con alguna frasecita dedicada a la Virgen. Pues esta costumbre tan linda la tenía el Papa León XIII en relación a San José también. Entonces tenemos varias encíclicas y cartas apostólicas del Papa León XIII que terminan mencionando a San José, junto con la Virgen, mencionando también a San José. Entonces pasemos ahora a ver esta primera encíclica sobre San José que escribió el Papa León XIII el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto de 1889. Y se llama Quamquam Pluries en latín. Inicia la encíclica subrayando la importancia de acudir a la intercesión de la Virgen y de San José. Dice, junto a la Virgen Madre de Dios, acudir a San José. Y agrega un detalle muy bonito, dice, tenemos plena seguridad de que será del mayor agrado de la Virgen misma que recurramos a San José. O sea, el Papa está seguro de que la Virgen se pone muy contenta de que nosotros recurramos a su esposo castísimo, San José. El Papa comienza dándonos las razones por las cuales San José es el patrono muy especial de la Iglesia y por qué la Iglesia espera tanto de San José. Y esas razones son dos y son siempre las mismas. Todos los papas van a sacar estas mismas dos razones. El hecho de que él sea el esposo virginal de la Virgen María, la Madre de Dios, y que él sea el padre putativo, el padre adoptivo, el padre nutricio de Jesús, el Hijo de Dios. De estas dos fuentes, dice el Papa, ser el esposo de María y el papá adoptivo de Jesús, mana su dignidad, su grandísima santidad y la gloria tan especial que tiene ahora en el cielo. Entonces, primero nos habla de San José como el esposo de María y de la grandeza que le viene de ese hecho. Y nos dice que obviamente, pues la dignidad de María es la más alta que existirá jamás, puesto que ella es la madre de Dios. Y no existe vocación sobre la faz de la tierra más alta que la que recibió la Virgen de ser la madre de Dios. Pero como la Virgen está unida a San José por el vínculo conyugal, no hay duda de que
Nadie se ha acercado tanto a esta altura de la Virgen como San José. Entonces, como San José está unido a ella como su esposo, podemos decir, dice el Papa, que nadie se acerca tanto a la Virgen en su grandeza como San José. O dicho de otras maneras, de otra manera, después de la Virgen, el santo más grande es San José. Y dice el Papa que como el matrimonio es el máximo consorcio y amistad, es la relación humana de más grande unión y amistad, y que de por sí implica también comunión de bienes, o sea, que los esposos comparten todo, hasta los bienes materiales, pues se sigue de que San José, como esposo de la Virgen, le fue dado a la Virgen no solo como compañero de vida, sino también para que participara de todas las riquezas de la Virgen, digámoslo así, o sea, de sus gracias, de su dignidad, de su gloria. Entonces, también como esposo de la Virgen, San José participa de las riquezas de su esposa, que en el caso de la Virgen son todas riquezas espirituales, ¿verdad? Luego paso a hablar de la grandeza de San José por ser el papá adoptivo de Jesús. Dice, por disposición de Dios fue custodio y, según creía la gente, padre del Hijo de Dios. Por lo que el Verbo de Dios se somete a San José y obedece a San José con esa reverencia que, según los mismos mandamientos de la ley de Dios, los hijos deben de tener para con sus papás. Entonces, tenemos que meditar lo que significa esto, que el Hijo de Dios, el Creador de cielo y tierra, aquel que tiene en sus manos el universo, va a obedecer humildemente y lleno de amor durante 30 años de su vida a San José, a su propia criatura. Dios obedeciendo a su criatura, a San José, que fungía como su papá. Qué ejemplo de humildad y de obediencia que nos ha dado Jesús. E igualmente obedecía a la Virgen. Y esto es un dato bíblico, lo dice Lucas 2:51. Y el Papa se admira de este hecho. Y nos dice que por ser el esposo de María y el papá adoptivo, el papá putativo de Jesús, San José va a ser el custodio, la cabeza y el defensor de la Sagrada Familia. O sea, a pesar de que Jesús, por ser Dios, y María, por ser la Madre de Dios, son superiores a San José, sin embargo, él, por ser el esposo y el papá, va a fungir como cabeza de la Sagrada Familia. Y tanto Jesús como la Virgen lo van a obedecer en todo. Y fíjense que cuando Dios necesita algo, se lo pide a San José. Por ejemplo, la huida de Egipto, Dios es a San José al que le revela, tiene que hacer esto y esto, y San José lo hace, y la Virgen y Jesús obedecen las disposiciones de San José. Entonces, Dios mismo respeta a San José como la cabeza de la Sagrada Familia. Es algo también bellísimo. Y dice el Papa que San José se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al divino niño. O sea, no es de un momento, no fue solo cuando fueron a Egipto. Diariamente durante 30 años, con gran amor y diaria solicitud, porque era un empeño de todos los días. San José se dedica a proteger a la Virgen y al niño. Por medio de su trabajo va a conseguir lo necesario para la alimentación y el vestido de ambos. O sea, San José con su trabajo va a proveer para todas las necesidades de la Virgen y del niño. Lo va a cuidar cuando fue amenazado de muerte, tuvieron que huir a Egipto, y en todas estas dificultades y amarguras de la vida de
exiliados que quiso Jesús que viviera la Sagrada Familia, de refugiados en un país extranjero, que es algo tan doloroso y por lo cual deberíamos ser siempre tan hospitalarios y tan llenos de cariño hacia las personas de otros países que vienen a nuestro país, porque esa misma experiencia la quiso vivir la Sagrada Familia, de tener que ir a parar a un país extranjero con todos los dolores y las dificultades que eso conlleva. Pues en estos dolores y dificultades, dice el Papa, que San José va a ser la compañía, la ayuda y el apoyo constante de la Virgen y de Jesús. Luego el Papa pasa a decirnos que en el hogar de Nazaret, en la casita de Nazaret, podemos ver ya la iglesia naciente, la iglesia que está empezando a nacer ya en los tres miembros de la Sagrada Familia. María, dice el Papa, que por el mismo hecho de ser la madre de Jesucristo, es la madre de todos los cristianos, que ella va a dar a luz en los supremos dolores de la redención en el Calvario. Por ser la madre de Jesús, va a ser la madre de todos nosotros, dándonos a luz en los dolores tremendos del momento de la redención en el Calvario. Y Jesús, al hacerse hombre, se hace también el primogénito entre muchos hermanos. Es nuestro hermano mayor. María es nuestra madre, Jesús es nuestro hermano mayor, y San José ve que así como Dios le confió a la Virgen y al niño, también le confía, dice el Papa, esta ilimitada familia extendida por toda la tierra. O sea, todos nosotros somos como esa familia que se le agrandó a San José, que de la Virgen y Jesús pasó a ser toda la humanidad redimida por Jesús. Y llega a decir el Papa que San José tiene una cierta autoridad paternal sobre nosotros, como la tuvo sobre Jesús, porque va a tener esa función de papá, de protector nuestro, como fue papá adoptivo y protector de Jesús, de el Hijo de Dios. Y dice el Papa que todo esto está confirmado por los padres de la Iglesia, los santos y la liturgia. O sea, no son cosas que se inventó el Papa el León XIII, sino que ya las encontramos en muchos, muchos santos a lo largo de toda la tradición de la Iglesia. Y también el Papa León XIII hace el paralelo con el José del Antiguo Testamento. Dice que el hijo del patriarca Jacob fue tipo de San José, porque dice, en primer lugar, la gloria del José del Antiguo Testamento, que fue tan poderoso y tan importante en su momento, prefigura la gloria de San José, aunque va a ser una gloria muy diferente, digámoslo así, ya una gloria a lo cristiano, porque va a ser una gloria de servicio y de entrega total, y no de poder político como tuvo el José del Antiguo Testamento, pero ya preparaba, ya prefiguraba a San José. Dice, no solo porque los dos se llaman igual, los dos se llaman José, sino porque así como el primer José se ganó el favor, la benevolencia de su patrono, y gracias a su administración, pues la familia y el país, la familia del faraón y de todos los que sirvió José y el país de Egipto tuvieron una gran prosperidad, pues así también San José se ganó, digámoslo así, el favor de Dios Padre y fue destinado a ser, dice el Papa, el custodio de la religión cristiana, el protector y defensor de la Iglesia, que es la casa del Señor y el reino de Dios. El José del Antiguo Testamento gobernaba sobre la casa y el reino del faraón. El José del Nuevo Testamento va a gobernar sobre la casa del Señor, el reino
de Dios, que en primer lugar fue la casita de Nazaret, que él como cabeza gobernaba, y ahora es la iglesia que él protege, como protegió a la Sagrada Familia. Y dice el Papa León XIII que todo tipo de personas pueden y deben acudir a José, ya sean padres de familia, esposos, vírgenes y personas consagradas, los trabajadores, en fin, todo tipo de personas pueden y deben recorrer a San José y siempre encontrarán en San José esa ayuda, ese sostén, ese padre amoroso que necesitan. Pasamos ahora, y antes de pasar a San Juan Pablo II, nada más quiero mencionarles que el Papa Benedicto XV, no el Papa Benedicto XVI, sino uno anterior, el Papa Benedicto XV, tiene un texto que les quería mencionar. Dice, José nos lleva derecho a María, y por María llegamos a Jesús. Entonces estamos acostumbrados a decir, María nos lleva a Jesús, ciertísimo. Y el Papa Benedicto XV agrega ese detalle tan bonito, José nos lleva derecho a María. O sea que la devoción a San José siempre nos va a llevar a la Santísima Virgen, y obviamente los dos nos llevan siempre a Jesús. Bien, pasemos ahora al tercer papa que les quería mencionar, que es San Juan Pablo II, que escribió un documento de grandísima importancia, su exhortación apostólica, El Custodio del Redentor, que es del 15 de agosto de 1989. 15 de agosto de 1989, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Es el documento pontificio más completo sobre San José que se haya escrito. O sea que el Papa Juan Pablo trató de cubrir todos los aspectos relacionados con San José. Y la ocasión fue el centenario de esta encíclica del Papa León XIII, de la cual hemos estado hablando. Entonces, para celebrar los 100 años de esa encíclica del Papa León XIII, escribió San Juan Pablo esta exhortación apostólica. Y dice que nos desea presentar estas reflexiones sobre al que Dios le confió sus dos tesoros, lo que había dicho León XIII, para que crezca en todos la devoción al patrono de la Iglesia y el amor a Cristo Redentor que San José sirvió ejemplarmente. O sea, todos estos papas, hasta el Papa actual, Papa Francisco, buscan y desean, por medio de estos documentos, que aumente la devoción a San José, que crezca en todos nosotros una verdadera devoción a San José. Y algo muy interesante, dice el Papa Juan Pablo, que debemos recurrir con gran fervor a San José, no solo para que nos proteja, como habían dicho los papas anteriores, sino dice para que tengamos siempre presente su humilde y maduro modo de servir y participar en la economía de la salvación. O sea, no solo para pedirle su ayuda, sino también para que nos fijemos en la vida de San José, en la manera tan humilde y madura como él sirvió y participó en la economía de la salvación. Y el Papa Francisco va a tener algunos detalles parecidos a San Juan Pablo, en el sentido de fijarnos no solo que es un servicio humilde, sino un servicio maduro, un servicio de total entrega de sí mismo que va a hacer San José. Entonces veamos un poquitito las diferentes secciones de este documento de San Juan Pablo II. En la introducción nos dice que San José ha sido llamado el custodio del Redentor y que desde los primeros siglos de la Iglesia se ha subrayado cómo San José cuidó amorosamente de la Virgen y cómo se empeñó también en el cuidado y en la educación de Jesús
como su hijo, y que igualmente ahora custodia y protege el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y el Papa subraya algo muy importante, que es una de las enseñanzas que más repite en esta exhortación apostólica, y es que San José participó, colaboró en el misterio de la encarnación como ninguna otra persona después de la Virgen María. O sea que después de la Virgen, San José fue llamado por Dios de una manera única a colaborar directamente en el misterio de la encarnación del Verbo y por eso también en el misterio de la redención de la humanidad. En la primera parte, que él llama el cuadro evangélico, nos habla primero sobre el matrimonio de María y José. Y nos dice cómo el ángel le va a revelar a San José el misterio de la maternidad de María, su esposa, y lo va a invitar a recibir a María en su casa. Y San José va a responder con una, dice el Papa, disponibilidad semejante a la de la Virgen María. O sea, así como la Virgen María tuvo esa disponibilidad para decir sí a Dios que le pide que sea la madre de su hijo, San José va a tener una disponibilidad semejante a decir sí a recibir a María, su esposa, y al hijo que ella lleva en su vientre, concebido por obra del Espíritu Santo, para convertirse, mejor dicho, para seguir siendo el esposo virginal de María y convertirse en el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y entonces, el que Mateo 1, 20, 21, no temas, José, recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, todo ese pasaje tan importante, dice el Papa, que es ahí, en esos versículos de San Mateo, se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José. Y que debemos leer ese texto de San Mateo junto con el texto paralelo de San Lucas de la Anunciación a María, porque se complementan, ¿verdad? San Lucas nos cuenta cómo fue la Anunciación del ángel a María y San Mateo cómo fue el anuncio del ángel en sueños a San José. Entonces, las dos anunciaciones se complementan. Y explica el Papa que cuando San José se da cuenta de que la Santísima Virgen está esperando un hijo que no es de él, pues no sabe cómo comportarse ante esta sorprendente maternidad de María y está pues buscando una solución. Y entonces es cuando el ángel en sueños le revela la concepción virginal del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y el Papa ve una analogía, un gran parecido entre las dos anunciaciones, como el ángel Gabriel se aparece a la Santísima Virgen para revelarle el misterio de la maternidad divina a la que Dios la invita, y el ángel en sueños se le aparece a San José para revelarle el misterio de esa concepción virginal del Hijo de Dios. El ángel se le aparece a María para pedirle por encargo de Dios que se convierta en la madre del Mesías, del Rey Salvador, y el ángel también a San José en sueños le pide esas dos cosas, que no tema recibir en su casa a María, su esposa, continuar siendo, porque ellos ya estaban oficialmente comprometidos, prácticamente se puede decir que ya casados, solo que todavía no vivían en la misma casa, según explicamos ya, era la costumbre en el matrimonio hebreo que tenía dos partes, ese compromiso oficial que era ya como estar casados con todos los derechos matrimoniales, pero todavía un tiempito
Alrededor de un año, la novia seguía viviendo en la casa de sus papás y ya la segunda parte era cuando el novio se la llevaba a su casa. El momento de la anunciación, la Virgen está en la primera parte, ya oficialmente comprometida, esposa de San José, pero todavía viviendo en su casa con sus papás. Por eso el ángel le dice a San José que no tema ya de recibir a María en su casa y le pide que le ponga el nombre a ese niño que la Virgen ha concebido virginalmente en su vientre. Y era la manera de pedirle, de decirle que Dios quería que se convirtiera en el papá adoptivo, en el papá virginal, el papá nutricio del Hijo de Dios, del Hijo de la Santísima Virgen. En la segunda parte de esta encíclica se llama El Depositario del Misterio de Dios. Y San Juan Pablo II comienza esta parte hablándonos de cómo la fe de María y la fe de José se encuentran precisamente en sus respectivas anunciaciones. Al inicio de la peregrinación de la fe de María se encuentra con la fe de San José. Y dice el Papa, si Isabel le dijo a la Virgen, bienaventurada tú porque has creído que se cumplirá lo que se te dijo de parte del Señor, lo mismo podemos decir de San José. Bienaventurado San José, porque fue el primero que creyó en la concepción virginal de María. Después de la misma Virgen, lógicamente. El primero que creyó que ese Hijo de la Santísima Virgen era el Hijo de Dios encarnado. Entonces, tanto la Virgen como San José tuvieron que hacer un acto inmenso de fe en sus respectivas anunciaciones. Creer en ese misterio inefable, sublime, que Dios les estaba revelando. O sea, que Dios tiene un hijo, que ese hijo se iba a encarnar y a ser hombre, precisamente en las entrañas virginales de la Virgen María para salvarnos. Y San José, dice el Papa, se convirtió en el singular depositario del misterio escondido por los siglos, como lo llama San Pablo. Este misterio escondido por los siglos era que el Hijo de Dios se iba a encarnar, se iba a ser hombre, iba a morir por nosotros en la cruz. Y a los primeros a los que se los revela, Dios va a ser en primerísimo lugar la Santísima Virgen y luego a San José. Y San José va a ser depositario de este misterio, o sea, él no se lo puede contar absolutamente a nadie. Él debe guardar, custodiar este misterio maravilloso hasta que ya Jesús, a sus 30 años, cuando empiece su vida pública, revele el misterio de que Él es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Pero durante esos 30 años, José junto con María, dice el Papa, es el depositario, son los que van a cuidar este misterio hasta que llegue el momento de revelarlo al mundo entero. Y dice el Papa que junto con María, San José participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo y participa desde el principio. ¿Qué quiere decir acá? ¿Recuerdan ustedes cómo comienza la carta de San Pablo a los Hebreos? Dios que en otros tiempos nos habló por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, Dios se fue revelando poco a poco en el Antiguo Testamento por medio de los patriarcas, los profetas, etcétera, hasta que llegue el momento culminante en que Dios va a hacer ya su revelación completa y total por medio de Cristo. Y su Hijo, el Verbo encarnado, y también va a ser su donación total. Dios que se nos entrega
por completo, haciéndose hombre, haciéndose hermano nuestro, muriendo por nosotros en la cruz, haciéndose pan vivo que todos los días podemos recibir en la Eucaristía. Y las dos personas que van a participar, a colaborar, a estar cerquísima de esta máxima revelación de Dios y de esta máxima entrega de Dios que se nos da hasta la última gota de sangre, van a ser precisamente la Santísima Virgen y San José. Entonces, llamados a ser colaboradores, testigos, depositarios de estos momentos maravillosos, de estos inicios de ya la redención de toda la humanidad que va a llevar a cabo el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Dios y Redentor, pero con la colaboración especialísima de María y también, aunque en menor grado, pero muy importante, la colaboración de San José. Y ya casi vamos a terminar en este mismo capítulo. El Papa nos habla del servicio de la paternidad de San José, cómo el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de San José, porque San José no es el papá biológico de Jesús. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Pero como San José era el esposo de la Santísima Virgen, va a ser el garante legal ese matrimonio de lo que hace posible que San José sea considerado el papá adoptivo de Jesús por medio de su matrimonio con la Santísima Virgen. Y San José va a ser llamado por Dios, dice el Papa, a servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. ¿Cómo? Mediante su paternidad, o sea, fungiendo como verdadero papá de Jesús, en el sentido de el cuido, el amor, la educación, todo lo que un papá le debe brindar a su hijo. Y por medio del ejercicio de su paternidad virginal, dice el Papa, San José fue verdadero ministro de la salvación. El Papa en esta exhortación apostólica tiene unos títulos extraordinarios que subrayan esa importancia de San José. Por ejemplo, llamarlo verdaderamente ministro de la salvación. Y esta paternidad la expresó San José haciendo de su vida un servicio, un sacrificio total de sí mismo al misterio de la encarnación y a la redención que Cristo vino a realizar. A él que se le da autoridad paternal sobre la Sagrada Familia, ¿cómo responde San José? Con un don total de sí mismo. O sea, una autoridad que jamás es imponerse, como entendemos nosotros la autoridad, sino más bien una autoridad que es entrega total de sí mismo. Toda su persona por completo al servicio de Jesús y María. Esta fue la vida de San José. Amar y servir a Jesús y María cada instante de su vida con todas las fuerzas de su ser. Y el Papa nos muestra en momentos en el Evangelio donde podemos ver este servicio paternal de San José. En el empadronamiento, cuando José como papá cumple el importante deber de inserir el nombre de Jesús en los libros civiles del Imperio Romano. De esto hablamos ya la vez pasada, la importancia de que el nombre de Jesús entrara en nuestros libros civiles de historia para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En el nacimiento, y aquí nos dice el Papa algo maravilloso, que San José vio delante de sus propios ojos
cómo empezó a realizarse en la plenitud de los tiempos este misterio escondido. San Pablo dice que él fue llamado a predicar este misterio escondido que Cristo ha revelado. San José fue llamado a algo mucho más grande que predicar este misterio, que fue colaborar y ser testigo ocular de este misterio que se desarrollaba delante de él en su propia casa en Nazaret. Junto con María, dice, fue el testigo privilegiado de la venida de Dios al mundo. ¿Qué momento más sublime que les tocó vivir solo a la Virgen, su mamá, y a San José? Ser testigos de cómo nació el Hijo de Dios y contemplar por primera vez al Hijo de Dios hecho carne, sostenido en sus propios brazos. Es algo tan maravilloso cuando nosotros vemos en el portal a la Virgencita, a San José, al Niñito Dios. Pensemos que eso sucedió en realidad, que la Virgen virginalmente dio a luz al Hijo de Dios hecho carne, y que ella y San José fueron los primeros en contemplarlo, en abrazarlo, en besarlo, en cuidarlo, en servirlo y en recibir las miradas, las sonrisas, los besos de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús que todos nosotros estamos llamados a recibir, porque Jesús nos lo da a todos nosotros. Pues de qué manera tan especial se lo dio a María y José. Y termino nada más con estas otras referencias que hace el Papa a esta función paternal de San José: la circuncisión. El primer deber religioso de un papá judío era circuncidar a su hijo y ponerle el nombre. Luego, la presentación en el templo del hijo primogénito para rescatarlo era también deber del padre. Luego lo vemos en la fuga a Egipto, cumpliendo con el deber importantísimo de un papá de cuidar de su familia, sobre todo en los momentos de necesidad y de peligro. Lo vemos en la presentación, cuando Jesús se queda en el templo, San José buscándolo angustiadísimo, y por último, en esos 30 años de vida en Nazaret, cómo San José cumplió a carta cabal con todos los deberes de un papá, de amar a su hijo, de proveer a todas sus necesidades de todo tipo, de instruirlo en la fe y de enseñarle un oficio. Entonces San José cumple, y por eso San José es el modelo maravilloso y perfecto para todos los papás del mundo. Muy bien, quedamos entonces acá. Si Dios quiere y María Santísima, la semana entrante terminaríamos de ver al Papa, perdón, a San José en el Magisterio de la Iglesia, y veríamos el otro tema, que es San José en la liturgia. Entonces, que la Santísima Virgen y San José los bendigan, los acompañen a todos siempre, y nos vemos si Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.